Amigos, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de SportBeck, dirección y sentido al deporte, aquí en nuestra casa, aztele.tv. El día de hoy el tema que vamos a dedicar se llama planeación del entrenamiento deportivo y tenemos a un invitado que es un especialista en entrenamiento deportivo. Déjeme presentarlo. Él es el licenciado en entrenamiento deportivo, Prisciliano, es que es tu nombre, Prisciliano Meléndez, perdón, Prisciliano Meléndez, que se me fue tu nombre. ¿De dónde viene el nombre Prisciliano? Bueno, fundamentalmente tiene raíces italianas, pero en México está muy arraigado. Prisciliano, te iba a decir, el entrenador deportivo Meléndez Añorbe, pero así es. Prisciliano Meléndez Añorbe. Así es. Y bueno, gracias Prisciliano por haber acudido aquí a nuestro programa. El día de hoy, como les comento, amigos, vamos a hablar sobre la planeación del entrenamiento deportivo y vamos a platicar pues algunos aspectos también. Pues aquí nada más y nada menos tenemos a un especialista. Déjeme platicar un poquito sus antecedentes. Él es licenciado en entrenamiento deportivo por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, es candidato a maestro en ciencias del deporte y también es entrenador de voleibol. Se ha desempeñado como metodólogo, como entrenador de voleibol y actualmente pues funge como el jefe de investigación de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Así es. Bienvenido, Prisciliano. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. No, al contrario. Y como les digo, el tema de hoy se llama planificación del entrenamiento deportivo. Vamos a platicar sobre este tema así en específico, pero también vamos a dar la pauta para ver algunos proyectos de investigación que se están desarrollando, ¿no? Próximamente, unos proyectos académicos que, muy interesantes, ¿no? El contenido, estaba yo revisando los contenidos y se me hacen muy, muy interesantes. Así estos es. Dos eventos, ¿no? Así es, esos eventos son interesantes. Bueno, pues antes de pasar con nuestro invitado, vamos a abrir la sección con el libro, con la recomendación del libro de hoy, que es pues yo les diría que un libro bastante interesante, que estaba yo leyendo, se llama el libro Correr es una filosofía, ¿por qué corremos? Es de Gaia de Pascale. La editorial Lectura Sostenible, Duomo Ediciones. Es un libro, déjenme platicarle, amigos, que este libro es una obra que establece, o a lo largo de todo su contenido, da como una especie de anécdotas sobre quiénes han corrido, cómo han corrido. Es un aspecto como filosófico en donde señala qué implicaciones tiene la carrera. Yo les puedo decir aquí en la contraportada, se menciona que dice: he aquí la felicidad de la carrera, el gusto de un gesto sin sentido, que no produce nada, que no sirve de nada, ni siquiera cuenta la meta, ni siquiera el resultado. No es más fuerte quien llega primero, sino aquel que goza haciendo lo que hace, dice Kilian Jornet. Gana el que más disfruta. Al fin y al cabo no se puede perseguir una felicidad más grande. Es un libro, vamos a llamarlo así, es un libro bajo un contexto de, si bien explica anécdotas de todas las personas que se han vinculado con la carrera, también establece una filosofía como de vida a través de la,
de la carrera y de lo que implica el correr. Vamos a llamarle así, hay una referencia aquí que dice, Calla de Pascales celebra toda la belleza y la humildad que emana de quien se lanza a la aventura de correr. Es una, la verdad es que disfruta uno este libro, por lo mismo de que es un libro que no podemos desglosar, a lo mejor desde un punto de vista técnico, pero también desde un punto de vista filosófico. Hay de todo en este libro. Los invitamos a que lo lean y a que puedan disfrutarlo como lo hemos hecho. Y bueno, pues dada esta recomendación del libro, el del libro de Gaia de Pascale, Correr es una filosofía, ¿por qué corremos? Tengo que hacer un pequeño comercial antes de entrar a nuestro tema y mencionarles, fíjense amigos, que México vive un momento, vamos a llamarle así, histórico en el mundo del derecho del deporte. ¿Por qué hago esta referencia de que es un momento histórico en el mundo del derecho del deporte? Dice que la Escuela Libre de Derecho en los próximos meses va a impartir, o se va a impartir en la Escuela Libre de Derecho, un diplomado en Derecho del Deporte, el cual logra juntar como claustro de profesores a un grupo de especialistas en la materia, los mejores especialistas en la materia, cosa que no había pasado ya desde hace tiempo. La última vez que se logró esta situación fue por ahí del 2009, en un diplomado también de Derecho del Deporte aquí en México, pero desde entonces a la fecha no se había logrado juntar otro claustro de profesores con estas características de especialistas. Y además es un diplomado que va a durar 6 meses y que tiene una serie de temas que van a poder desarrollar todos los aspectos jurídicos relacionados con el deporte. Vamos a decirlo, desde lo que es el derecho del deporte, una teoría general del derecho del deporte, pasando por el contenido del ordenamiento jurídico deportivo, esto es, cuáles preceptos constitucionales se refieren al deporte, cuáles son los tratados internacionales que tienen que ver con el deporte, los contenidos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de las leyes deportivas estatales. También uno de los módulos será el que hable sobre la organización institucional del deporte, tanto el sector público como el sector privado del deporte, negocios en el deporte de alto rendimiento y el deporte profesional, dopaje y violencia en el deporte. También va a tratar de temas de justicia deportiva, derecho deportivo internacional, muy completo. Y para acabar, pues ahí algunos temas relacionados con el derecho deportivo comparado. Esto es, se van a analizar casos de Iberoamérica y el caso del derecho deportivo en la familia del Common Law, que es el caso de los Estados Unidos de América. Entonces, como ven, es un diplomado que comienza en septiembre y va a terminar aproximadamente por ahí de diciembre, enero del próximo año. Diciembre de este año o enero del próximo año. Y cuenta con un grupo de especialistas. Quienes quieran información, quienes busquen ver cuál es el programa específico y los contenidos ya desarrollados, pues pueden meterse a la página de la Escuela Libre de Derecho, que es www.ld.edu.mx. Ahí encontrarán en la sección una atenta invitación y en la sección de diplomados, en el posgrado en diplomados y cursos, encontrarán pues más datos, incluir el programa y quienes integran el claustro de profesores. La verdad, lo que les puedo decir es que es un evento pues interesante. Sabemos que empezamos la difusión, tenemos la suerte de coordinarlo ahí en la Escuela Libre de Derecho, el diplomado, y pues ha recibido pues bastante interés en estos 2-3 días que hemos difundido este evento. Empieza en septiembre, las inscripciones son en julio y agosto, y bueno, pues ahí está el tema de este diplomado en Derecho del Deporte en la Escuela Libre de Derecho. Bueno, pues ahora sí, entrando de lleno, Prisciliano, pues platicar contigo esta temática pues muy interesante, ¿no? La planificación del entrenamiento deportivo. Déjenme comentarles que Prisciliano, pues estábamos platicando aquí afuera del foro, del estudio, y estaban platicando, ¿no?, de lo interesante que es esta
esta temática, ¿no? Que pocas veces se conoce y bueno, especialistas como tú que son, pues que tuvieron una carrera de entrenamiento deportivo, estudiaste o realizaste estudios superiores de ciencias del deporte, pues te das cuenta de lo importante que es tener profesionales. Pues en todo el deporte, ¿no? Claro. Porque no solamente se enfoca en una rama específica, en una disciplina deportiva, sino a todas estas cuestiones. Pero antes que nada, pues, gracias por haber acudido aquí a nuestra invitación en Sportbeck. Y bueno, pues este tema, yo comenzaría a lo mejor preguntándote, Prisciliano, ¿qué es la planificación del entrenamiento deportivo? Así como muy general, para ya luego meternos a aspectos específicos, ¿no? Sí. La planificación del entrenamiento es un proceso sistemático. Uh-huh. En este proceso, la mayoría de los deportistas utilizan una forma de programación. Esta programación se hace a través del tiempo, es decir, del tiempo que dispones de la preparación rumbo a una competencia. Esto de la planificación del entrenamiento, bueno, pues hoy en día en realidad es un tema que es muy relevante, que se ha estudiado demasiado, pero que comentabas también hace rato, es una asignatura que yo creo que en nuestro país es una asignatura pendiente, sobre todo en la mayoría de nuestros entrenadores. Uh-huh. Considero que muchos conocen la planificación y también considero que algunos la utilizan. Pero desafortunadamente esta utilización creo que no ha sido muy bien canalizada, toda vez que algunos deportes, sobre todo los deportes de conjunto, están sufriendo esta parte, ¿no? Porque la planificación del entrenamiento se ha desarrollado fundamentalmente en los deportes individuales y se ha trasladado hacia estos deportes de conjunto. Y muchas veces el tratar de trasladar una planificación que se ha gestado, ¿no? Que también estas investigaciones se han dado en la mayoría de los deportes individuales, pues creo que ha causado una gran problemática y una gran confusión. Y lo hablo fundamentalmente aquí en nuestro país, ¿no? Con la mayoría de los entrenadores que no se encuentran tanto en el alto rendimiento. Pero también hay una problemática ahí, que no es tal como en la masificación, por ejemplo, en el caso de nuestros entrenadores, que tenemos amateur o en categorías de formación, que es donde sabemos que el nivel de importancia que tienen las categorías de formación. Entonces, esta planificación considero que ha tenido una gran problemática. Esta problemática ya la han superado muchos países. En este caso yo te puedo decir que en el caso de los cubanos también atravesaron esta problemática, que nosotros todavía no, que todavía estamos en vías, y que a través de las investigaciones algunos autores como Forteza de la Rosa han hecho investigación para poder resolver la problemática, ¿no? Esta problemática, Forteza de la Rosa hizo una investigación pues que dio pie al avance precisamente de la planificación. Una problemática meramente del país, ¿no? Que tuvo que surgir a principios, no tengo bien el dato, de los 60, 70, pero fundamentalmente lo que hizo fue que analizar todo el sistema de planificación de sus deportes y encontraron esa problemática de que se encontraba muy, muy, muy abstracta, ¿no? Muy superficial. No había, muy teórico. Ajá, muy teórico, y haz de cuenta que se entregaban los planes de entrenamiento, uh-huh, los analizaban los entrenadores y se guardaban. Oye, Priscila, pues yo en esto que tú comentas, detecto hay unas palabras que a lo mejor pueden ser clave y a lo mejor tú me dirás si estoy correcto o no. Uno es el tema de proceso, sistematización y problemática, ¿no? Así es. Y esa es parte, ¿no? ¿Le agregarías alguna otra palabra clave en el tema de la planeación? Bueno, yo bueno, claro, el deporte, ¿no? El deporte, porque sí. es todo esto, ¿no? Sí, pero el entrenador sería la parte fundamental, el entrenador, ¿no? Quien lo opera. Sino quien opera esto.
Ahora, como proceso, como sistematización, pues bueno, lógicamente una planeación tiene una serie de elementos, ¿no? Contiene una serie de elementos. Una planeación, vamos a llamarlo así, antes de... Yo creo que lo que tú comentaste es que la planeación del entrenamiento deportivo es fundamental, no solamente desde un punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, ¿no? Una cuestión aplicada. Así es. ¿No? Entonces, debe de haber, yo creo que este equilibrio, ¿no? Yo lo que veo es que en este tema de la planeación del entrenamiento deportivo debe haber un equilibrio. En el aspecto teórico, ¿cuáles son esos elementos? Y en el aspecto práctico, ¿cuáles son esos elementos? Vamos a llamar así, los elementos teóricos y los elementos prácticos de la planeación. Sí, la planeación del entrenamiento generalmente está enfocada en el desarrollo de lo que se le llama un macrociclo. Uh-huh. Este macrociclo tiene también sus divisiones, como los mesociclos y los microciclos, que son en los que se organizan las tareas y los contenidos del entrenamiento visualizados en objetivos fundamentales. Entonces, este macrociclo pues, interviene el diseño de un plan escrito, el diseño de un plan gráfico y el diseño de un plan de carga. Entonces, este diseño teórico que se desarrolla prácticamente en papel, lleva ese proceso. Pero la parte importante que tú comentas, para mí, muchas veces es el rompimiento, ¿no? Este rompimiento que existe entre la teoría y la práctica. Es ahí precisamente la problemática fundamental, en donde muchas veces el nivel de conocimientos que posee el entrenador en la parte teórica uh-huh. está muchas veces hasta profundizado, ¿eh? Ajá. Pero ese rompimiento que existe ya en la aplicación es muy grande, hay una brecha muy grande, porque existe otra parte del proceso que es el control del entrenamiento, el control y el seguimiento, además de la evaluación. Pero ese control precisamente es el que muchas veces no se lleva a cabo. Fundamentalmente porque no se tienen medios de evaluación, y hoy en día tú sabes que los medios tecnológicos son muy importantes y muchas veces no se tienen a la mano. Entonces esos medios de control se utilizan a través de evaluaciones de campo que muchas veces no tienen gran precisión. Algunos son fundamentales y que se siguen haciendo, pero no te dan un nivel de precisión como lo tiene un medio tecnificado, ¿no? Entonces ese proceso de evaluación y de control, bueno, pues creo yo que es una parte fundamental, pues que todavía adolece de una aplicación, pues en este caso científica. Científica. Yo lo que veo ahí es, por ejemplo, un deportista, que lógicamente yo entiendo que la planeación de entrenamiento deportivo, pues te tienen que identificar los eventos deportivos, ¿no? Así es. O sea, las competiciones, ¿no? Uh-huh. Para buscar ese logro de resultados en competiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes a deportistas... Yo ya veo yo que es complejo, ¿no? Porque por un lado hay deportes individuales, así hay deportes es. De conjuntos, y la planeación del entrenamiento deportivo de los deportes individuales a los deportes conjuntos debe ser diferente, ¿no? Así es, entrada, totalmente, ¿no? Ahora, tienes a unos deportistas que ya tienes identificado los eventos deportivos, o sea, las competiciones, los resultados, y tú ahí en estas etapas, pues lógicamente en el transcurso de un año natural hay varios eventos. Hay varios eventos. Tú en la planeación, lógicamente, lo que ves es que empiezas a identificar los eventos trascendentes, ¿no? O sea, así cuáles es. Son los eventos, vamos a llamar así, clave sobre los que vas, ¿no? Así es. Y los otros eventos son parte de ese, de esa forma, vamos a decir, son medios para empezar a llegar a ese resultado. Así es. Y entonces ahí empiezas tú la planeación del entrenamiento deportivo con estos aspectos que empiezas a conocer, claro. ¿No? En estos ciclos, macrociclos, mesociclos y microciclos, ¿no? Ahora, yo lo que veo aquí, pues también debe ser complejo lo que tú comentas, porque lógicamente esto sería lo ideal, que el deportista, yo veo que siguiera este proceso pie puntillas, ¿no? Claro. Pero en el camino puede pasar que al deportista, pues ya sea que pues no tenga ganas de entrenarlo, exactamente, el deportista a lo mejor se lesione,
o por circunstancias determinadas, por ejemplo, si estás un deportista que estudia, pues a lo mejor sí, el mismo contexto, donde contexto vive, ¿no? Social o cultural y donde se encuentre, porque además esto lo que veo es que la planeación de entrenamiento deportivo no es particularidad del alto rendimiento, sino puede ser de cualquier deportista de rendimiento. Así es. Digámoslo, aficionado o amateur, del propio alto rendimiento, o incluso hasta un deportista profesional. Por supuesto. ¿No? O sea, todos están inmiscuidos en esta planeación de entrenamiento deportivo. Y fíjate que en los profesionales me llama la atención, porque cómo es la de los profesionales, ¿no? Porque ellos, es su trabajo, así, ¿no? Así es. Y es hasta cierto punto, pues, mucho más compleja. Uh-huh. Porque... déjame regresar un poquito a uno de los comentarios. En esta parte del proceso de planificación hay un arraigo, ¿no? de la planificación tradicional. Ajá. Que como sabemos también existe la planificación contemporánea. Ajá. Entonces la planificación tradicional, que prácticamente el padre de esta teoría fue un ruso, Matveyev, que se llama este autor, sí plantea el hecho de visualizar al futuro, como es este concepto de planeación, visualizar el futuro de la competencia. Uh-huh. Pero la competencia principal, ¿no? Esa competencia principal, la competencia, digamos, un campeonato mundial, que es el objetivo principal, tiene su temporalidad, que es llamada como la elaboración de la periodización. De ahí se derivan las demás competencias que tú comentabas. Algunos le llaman competencias secundarias. Esas competencias que a las que te comento, hoy en día, uh-huh, se han aumentado. Okay. Antes planificabas a 5, 6 meses, 7 meses, y entrenabas. Y eran procesos, ¿no? En esos así entrenamientos, es, ¿no? Y no había muchas competencias en ese inter, en ese periodo en el que te preparabas hasta la competencia, había muy pocas. Entonces la planificación tradicional pues está abocada en eso, pero también en esa época no había el número de competencias que hoy en día se tienen. Es decir, el sistema de planificación contemporáneo, uh-huh, hoy en día lo que está contemplando es que hay un gran número de competencias, uh-huh, de aquí a la final. O sea, si vas a participar en un campeonato mundial, o ya háblese de los del ciclo olímpico, ajá, hay un sinnúmero de competencias, y tan importantes como se pueden dar en el caso de los montos económicos, ¿no? que se puedan lograr. Entonces, ¿no? Digo, por un lado tenemos que en un mismo mes a veces estás participando en una competencia mundial, pero al mismo tiempo estás compitiendo en otra de gran importancia, pero inclusive con un monto económico pues formidable para algunos, ¿no? Entonces, esa comparación del nivel competitivo de hoy en día, ajá, ha aumentado como no tienes idea. Entonces, le pone la gran complejidad a esta planificación contemporánea, ¿no? Porque además otra cosa que se me viene a la mente en esta situación, es el especialista el que hace la planeación del entrenamiento deportivo. Y lógicamente, él es el que me imagino que debe ponerse de acuerdo con el deportista, ¿no? Decirle, mira, vámonos a esta meta o vámonos a visualizar este tipo de cosas. Y yo entiendo que en esa planificación del entrenamiento deportivo, las cargas de trabajo, el desarrollo del entrenamiento, etcétera, probablemente debe de tener una confianza exacerbada el deportista en lo que está haciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede ser que el deportista llegue a una competencia y en esa competencia no va a dar el máximo, sino es nada más para ver que en ese momento, con esa carga de trabajo, está obteniendo ese resultado determinado, ¿no? Es lo que veo que implica esta planificación del entrenamiento deportivo, ¿no? Así es. Y muchas veces hasta el resultado es criticado por quien no conoce el entrenamiento deportivo, cuando el resultado es que a lo mejor se obtuvo es el deseado en ese momento con la carga de trabajo y con el desarrollo que trae el deportista, ¿no? Claro, aquí hay que considerar que muchas veces los resultados son multifactoriales. Uh-huh. O sea, muchas veces los resultados llegan por las condiciones en las que se da la competencia,
pueda ser positivo o negativo, ¿no? Porque un resultado negativo es consecuencia de muchas cosas que suceden. Que a muchos desmotiva porque dicen que hice mal, ¿no? Como entrenador, porque no alcancé la victoria. Pero no necesariamente. Yo recuerdo, porque fíjate que alguna vez alguien me entrenó, un licenciado en entrenamiento deportivo, uh-huh. La ENED, me entrenó bajo un plan, un entrenamiento así, bajo estas circunstancias, y me decía, mira, en este momento probablemente no obtengas resultado, pero lo que buscamos es esto, tente confianza. Claro. Entonces, llegas con una carga de trabajo, lógicamente, a lo mejor no es la misma carga que los demás, llegas, entras a la competición, y pues no sales con el resultado a lo mejor de que ganaste o quedaste en primero, segundo, tercero, a lo mejor quedaste en un sexto, pero lograste el resultado y dices, vamos bien. Sí. Y entonces ya lo ves en las siguientes, porque vas bajando, vas en esos ciclos, ¿no? Así es, estableces tus objetivos, como los que son a corto plazo, tanto a largo plazo. Y esos objetivos no necesariamente son competitivos, también son objetivos de formación, tanto de la preparación como del deportista, ¿no? También depende de la filosofía del entrenador. Okay. Lo que tú me comentabas, esta parte en la práctica es un poco dudosa, me quiero referir en cuanto a lo que el entrenador planea y lo platica con el entrenador. En la planificación tradicional, en la enseñanza tradicionalista, pues casi menciona que no es así. Es que tú haces lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces, el deportista pues hace lo que le dice el entrenador porque confía plenamente en él, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente muchas de las metodologías que utilizan entrenadores que no están capacitados no ayudan demasiado, sobre todo por esta forma tradicionalista en la que pues tú haces lo que yo te estoy diciendo. Hoy 50, lagartijas, sentadillas, ajá, y uno de repente, muchas veces como atleta, dice, bueno, ¿por qué 50? Esa carga, ¿no? Así es, entonces, eso que te comento luego de repente es algo complejo. Entonces, el entrenador debe de poseer herramientas científicas, pues que le ayuden a definir que el entrenamiento que está suministrando a su deportista tenga ciertos efectos y que el entrenador los conozca. Ajá. No sucede mucho, pero los entrenadores que hoy en día están en el plano de la planificación contemporánea, uh-huh. Pues inclusive hay dos tendencias, ¿no? La planificación que está centrada en el deportista y la planificación que está centrada en el deporte. Okay. Entonces, muchas veces los entrenadores hacen análisis de las características del deporte, uh-huh. cómo es su dinámica, cómo es su competición, y sobre ellos fijan su sistema de planeación o planificación. Pero otros no, otros lo hacen considerando al deportista. Y entonces sí se cumple lo que tú comentas. Entonces todo lo que tú estés planeando tiene que estar platicado con el deportista, tiene que estar muy bien definido, y lo importante es que el deportista lo comprenda, sí, porque de esa manera se pueden llegar a objetivos quizá más rápido y también esos objetivos sean más efectivos. Uh-huh. A lo que quiero llegar es que una vez que el deportista comprende qué es lo que va a hacer, uh-huh. y que siente que los efectos que está consiguiendo por la carga de entrenamiento comulgan con lo que dijo el entrenador, entonces se puede dar con mayor facilidad la consecución, sí, de los objetivos. Oye, Priscila, pues es muy interesante. Yo creo que aquí un tema es la madurez del deportista. ¿Y qué te parece? Vamos a ir a un corte y ahorita regresando continuamos con este tema interesante de la planificación del entrenamiento deportivo, amigos. Así es. Con Prisciliano Meléndez Añorbe. Así es. Regresamos, amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, regresamos aquí al programa SportBeck, Dirección y Sentido del Deporte. Estamos hablando sobre la planeación del entrenamiento deportivo con el maestro Prisciliano Meléndez Añorbe. Así es. Prisciliano, pues estábamos platicando este tema interesantísimo y ahorita resulta que hasta tú conociste a mi entrenador, Antonio, te mandamos un saludo. Plavi, donde quiera que te encuentres. Pues fíjense que yo en esto que tú acabas de comentar, y creo que a lo mejor lo dijimos ahorita fuera del aire, el tema es la madurez del deportista, ¿no? Pero la madurez del deportista como deportista. Como deportista. ¿No? La madurez del deportista como deportista. ¿Por qué? Porque es aceptar o no solamente tener confianza, sino saber por qué existe esta planeación del entrenamiento respecto del deporte, ¿no? Así es. Y tú algo ahorita que me comentabas fuera del aire, me decías que existía, porque ahorita ya existe, ¿no? Existía poca información sobre esta temática de la planeación del entrenamiento. Sí, no había mucha bibliografía en nuestro país, había 2-3 libros, pero esos 2-3 libros los traían tus maestros, ¿no? Aquellos que ya estaban interesados en la temática. Y algo bueno que yo veía es que sí te invitaba a la reflexión, inclusive hasta la inventiva, ¿no? Porque al no tener ciertos referentes, pues quizá el hambre del conocimiento te ayudaba a reflexionar y a llegar a ciertas conclusiones en cuanto a este tema de la planificación, ¿no? Hoy en día te puedes encontrar ya con libros, e inclusive que yo puedo decirte que para mí hay una proliferación de la información, ¿no? Ya un autor que tiene un libro, pues ya lo ha editado inclusive en varios idiomas y en varias editoras, ¿no? Hay libros, por ejemplo, hay un autor, Tudor Bomba, que habla de planificación del entrenamiento, pero pues ya está proliferado, como no tienes idea, le han cambiado nombre, en sus contenidos del libro habla mucho de la misma información que puedes encontrar en el otro, pero pues porque da para eso, ¿no? Hoy en día la proliferación de la información está tan elevada que puedes encontrar libros 1101 ejercicios para el desarrollo de la fuerza, ¿no? Entonces, oye, pues ya, muy interesante. Y lo que te quería preguntar también, porque fíjate, me queda la duda. Estamos hablando del deporte rendimiento y el establecimiento de competiciones para ese logro de resultados. Sin embargo, en el caso del deporte, que a lo mejor no es del rendimiento, sino es la activación física, ¿cabría la planeación de ese entrenamiento en el caso de activación física? No, por supuesto que sí. Y cosas, ¿qué se tendría que tomar como referencia? Sobre todo te lo comento porque a lo mejor quienes nos están viendo, espectadores, pues no son deportistas aficionados sí, de alto rendimiento, ¿no? No son personas que practican deporte por activación física, ¿no? Pero pues muchas veces van a gimnasios, van a lugares ahí y para que yo digo que a lo mejor lo que tienen que visualizar es lo trascendente que es tener una planeación también en ese tipo de entrenamiento, ¿no? Así es.
Y ahí en ese caso, ¿cómo operaría este tipo? ¿De la misma forma, un poco similar? Un poco similar. Mira, yo considero que hoy en día, pues ha habido un boom de tendencias del entrenamiento o inclusive de la propia actividad física, que son la tendencia de hoy en día, ¿no? Ajá. No todas son la panacea para el objetivo, que sería pues bajar de peso, ¿no? O que vaya dirigido a la salud. Algunos pues ni siquiera presentan eso, precisamente por la carencia de una planificación del entrenamiento. Entonces, estructurar una planificación es importante porque establecer objetivos requiere conocer, como decía anteriormente, cuáles son los efectos que quieres conseguir. Okay. Entonces, definir cuánto tiempo tienes para prepararte es muy importante. Uh-huh. Hoy en día, por eso estas tendencias que se han generado, pues es que la gente no tiene tiempo. Sí. No tiene mucho tiempo para estarse preparando. Y las propias condiciones que se van dando hoy en día, como salir a los parques con cierto tiempo, pero la inseguridad. Entonces, eso ha generado que se den ciertas tendencias que muchas veces no te permiten tener un tiempo suficiente para prepararte. Uh-huh. Es quizá por ello que no logren hacer una buena planeación de su trabajo. Pero fundamentalmente es necesario. ¿Por qué? Porque hay momentos en el que tú estructuras el entrenamiento a través de una cronología, uh-huh, de una periodización, es decir, de cuánto tiempo dispones para entrenar, tanto en la semana como en el mes, ¿no? Y en el mismo día, de cuántas horas dispones, ¿no? De una hora, de dos horas, de hacerlo diario, de solamente hacerlo dos veces o tres veces. Depende directamente de cómo lo estructures, también serán tus resultados. Uh-huh. Y evidentemente la metodología que utilices. Hoy en día hay muchos aparatos, ¿no? que te ayudan a, los promocionan tanto a bajar de peso, al desarrollo cardiovascular, que te dicen que tan solo en unos minutos, ¿no? Ajá, pero sí, es algo difícil porque, en la fisiología del deporte pues está muy bien establecido. Los sistemas energéticos del individuo, uh-huh, tienen cierta participación. Entonces, el hecho de que estructures un tiempo, por ejemplo, el trabajo cardiovascular que te ayuda a quemar grasas, pues tiene un tiempo suficiente, un tiempo adecuado para poder movilizar esta... la quema de grasa. La quema de grasa, ¿no? Es decir, el metabolismo energético que tiene un sustrato precisamente que está a base de la quema de grasas. Entonces, muchas veces... es difícil entender que con 10 minutos, 15 minutos de un aparato lo puedas hacer. Tendrás que hacer una muy buena planeación de tu trabajo en cuanto al tiempo que dispones para conseguir resultados, ¿eh? Porque definitivamente muchas veces el poco tiempo que se tiene y muchas veces las distintas situaciones como el trabajo, la vida cotidiana no te permiten tener un tiempo suficiente, porque aquí tendríamos que hablar de las adaptaciones del trabajo, ¿no? Uh-huh. Del entrenamiento. Una vez que te has adaptado a un cierto tipo de trabajo, pues en un tiempo ya no te sirve. Sí, porque también ahí viene el tema de lo anaeróbico, aeróbico y todos esos temas ahí. Así es. Interesantes. Oye, pues qué interesante el tema de la planificación de entrenamiento deportivo. Y tengo entendido que en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, vinculados con estos desarrollos, va a haber dos eventos próximamente. Así es. Que, se han planificado, o sea, así para desarrollar la profesionalización, ¿no? Porque pues es un tema realmente de profesionalización. Sí. ¿Cuántos años te has tardado tú en captar, en desarrollar todo este tema, ¿no? Sí. Y pues no es nada más de que llegue uno y ya ve a hacer ejercicio a alguien, claro, y diga, pues yo también, ¿no? Y yo puedo enseñar. Además, así es, ¿no? Muy complejo, ¿no? Muy complejo porque yo el otro día estaba analizando sobre los profesores de educación física y el numeroso grupo con el que trabajan, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día todo eso se ha vuelto tan complejo que recuerdo hace tiempo no se hacían exámenes
de capacidad física, ¿no? A los chicos, pues ni mucho menos un electrocardiograma, ni nada, simplemente entrenaban directamente con la pelota. El que tenía o no tenía habilidades pedagógicas, pues ahí va la pelotita, y el que sí, pues medianamente organizaba su trabajo, pero no había eso, ¿eh? Y hoy en día te das cuenta que hay muchos problemas de hasta inclusive de infarto, ¿no? Simplemente porque no existe precisamente esa profesionalización que tú comentas, y bueno, hay muchos problemas en las escuelas, porque hoy tú sabes que esto de la obesidad, el porcentaje que tenemos en nuestro país, pues ha afectado demasiado a las niñas. Entonces, pues bueno, nosotros en la escuela, esta profesionalización de la que tú hablas, bueno, pues estamos muy empeñados en seguir mejorando cada día, y lo hemos hecho a través de la organización de algunos eventos. En este caso, en la Escuela Nacional de Entrenadores, pues ya tenemos una tradición de 18 años con este. Este va a ser el 18º encuentro de investigación en la práctica del deporte en el 2015. O sea, el 28º encuentro de investigación. Décimo octavo encuentro de investigación en la práctica del deporte. La práctica del deporte 2015. Sí, este evento que estamos organizando, pues ya se va a dar esta semana, jueves 18, viernes 19. La temática, a colación de esto, es la planeación del entrenamiento y el entrenador. Okay. Entonces, lo que pretendemos ahí es juntar a una serie de especialistas que hablen sobre planificación, para que nuestros alumnos tengan experiencias, que es lo que comentábamos hace rato, de esa ruptura que hay entre la teoría y la práctica. Es decir, que nuestros alumnos se vayan dando cuenta que hay teoría, pero que también hay práctica. Entonces, los que están participando, algunos son entrenadores de alto nivel, y nos van a ir a platicar cómo ellos aplican su planeación de entrenamiento con sus deportistas. Que va a haber variaciones, ¿no? Habrá hasta quien diga que no la necesita, que no la aplica, pero que ha tenido resultados. Ok, y más o menos la temática que se desarrolla en este encuentro, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los temas? Te digo, fundamentalmente centrado es la planificación del entrenamiento. Y como te decía, un objetivo fundamental es que nuestros alumnos, sobre todo los de séptimo y octavo que están a punto de egresar, conozcan una realidad de allá afuera, ¿no? Porque nosotros, dentro de las asignaturas, dentro de la currícula, tenemos como teoría y metodología del entrenamiento, en donde están insertas estas asignaturas de planificación del entrenamiento, tanto tradicional como contemporánea, pero bueno, ellos lo ven mayormente de manera teórica. Entonces, lo que necesitamos ahora es vincular esa práctica, sobre todo con aquellos que tienen deportistas que están trascendiendo dentro del ciclo olímpico. Sí, los centroamericanos, panamericanos. Ahí veo que lo que van a hacer es transmitir sus experiencias de la aplicación práctica de la planificación, ¿no? Exactamente. Oye, pues qué interesante. Me dices que va a ser el jueves 18, viernes 19, en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. ¿En qué horario es el Vamos a iniciar el jueves a las 8 de la mañana, de 8 a 8:50, vamos a hacer el registro. ¿Puede acudir cualquier persona? Cualquier persona puede acudir, la entrada es libre. ¿Es libre? Hemos hecho la invitación a través de una convocatoria, pero bueno, en este espacio, que agradezco la oportunidad que nos hayan dado, pues les comento que la entrada es libre, que va a ser allí en la Escuela Nacional de Entrenadores. ¿Dónde está ubicada la entrada, para los que no sepan? Añil y Río Churubusco. Añil y Río Churubusco. En la puerta 10, acceso J. Acceso J. Entonces, Añil y Río Churubusco, la puerta 10, acceso J. Entre el CENAR. Entre el CENAR y el... Y el Centro Paralímpico. Centro Paralímpico, ¿verdad? Ay, se me fue el nombre. El Centro Paralímpico. El Centro Paralímpico. CEPAMEX. CEPAMEX, exactamente. Y ahí entonces me dices que el jueves y el viernes va a ser este encuentro. En este encuentro. En este encuentro empieza a las 8:30 el registro. A las 8, de 8 a 8:50, y a las 9 tendremos nuestra primer ponencia, que tenemos invitados muy interesantes. Va a haber
algunos médicos que participan en el área de medicina deportiva de la CONADE. Uh-huh. Vamos a hablar de medicina deportiva y también hay otra sobre dopaje, okay, que son con los que vamos a iniciar. Uh-huh. De entrada tenemos también a un doctor, a Jimmy Hernández, que participa como catedrático en la maestría de ciencias del deporte de la ENED, que va a participar también con genética en el deporte, okay, la herencia de los récords. Entonces son por ahí un libro, ¿no? Interesante, ¿no? Según recuerdo, y reciente, ¿no? Viene de ahí prácticamente, okay, un análisis muy, uh-huh, muy bien detallado, uh-huh, del cual queremos hablar, porque digo, esto de la planeación del entrenamiento entra en muchos temas de los cuales está sostenido, ¿no? Y hay veces que tienes que hablar de ese tema, como selección de talentos, como de la genética, como de la medicina deportiva, para que se puedan llevar a cabo. Y esto es el primer día. Esto es el primer día. También tenemos, para culminar este día, tenemos a un entrenador del Paralímpico, a Ulises Menéndez. Él es el entrenador nacional. Él va a hablar sobre las nuevas tendencias de la planificación del entrenamiento, pero en nadadores paralímpicos. Okay. Él tiene la selección potencia mundial, ¿no? Así es. Ahí en ese aspecto. Entonces, él nos va a hablar precisamente de esa práctica, ¿no? Uh-huh. Que queremos que los chicos visualicen, que observen bien cómo se está aplicando. Y el grado de importancia que yo te comentaba es sobre una parte del proceso, que es la evaluación y el control. Entonces, él está trabajando mucho sobre la evaluación y el control del entrenamiento deportivo. Y pues queremos que nuestros alumnos se den cuenta cómo los entrenadores de reconocido nivel lo hacen de manera cotidiana, de manera cotidiana, porque no todos, muchos conocen la teoría y saben cómo se hace, pero el asunto está en el saber hacer, no en el saber o conocer, sino en el saber hacer. Oye, ¿y el segundo día qué el segundo día saber? También vamos a tener a unos entrenadores de natación con deportistas convencionales. Uh-huh. Algunos están como profesores en nuestra escuela, uh-huh, pero que también están apoyando a otros deportistas de alto nivel, como es el doctor Oscar Ramírez, que tiene una trascendencia muy importante. Además es catedrático de la ENED, de la maestría, y entrenador de distintos deportistas que también son de cierto nivel. Tenemos a otro entrenador, al profesor Aznar también, que nos va a hablar sobre stretching, la importancia que tiene esta metodología para lo del stretching. Tenemos a... quisimos meter una parte que no coincide tanto con el tema central, pero quisimos hablar sobre marketing. Marketing es un tema muy importante que considero yo que nuestra escuela es una asignatura pendiente. Uh-huh. No tenemos mucha influencia o incidencia sobre esos temas, pero hay una egresada de la escuela que se ha dedicado mucho a esta parte, que tiene una maestría en esta área, y bueno, como parte de nuestra casa, pues decidimos invitarla también a ver sobre esto del marketing. Muy interesante, ¿no? Porque al final también es saber vender la planificación del entrenamiento deportivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y el valor agregado entre un entrenador deportivo y pues alguien que no esté profesionalizado, vamos a llamarle así, ¿no? Exactamente. Y entonces esta serie de ponencias empiezan el jueves 19. El jueves 18, viernes 19. Y es ¿hasta qué hora? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, uh-huh, o sea, de las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. A las 3 de la tarde, jueves y viernes, jueves 18 y 19 de junio, en la Escuela Nacional de Entrenadores de Deportes. Es correcto, en el Auditorio Jersey Hausdever. En el Auditorio Jersey Hausdever, ahí en la calle de Añil y Churubusco, en la puerta 10, acceso J. Uh-huh. Este es uno de los eventos que ustedes han planificado, ¿no? Año con año hemos venido haciendo, como te comentaba. 18 años ya en esto, ¿no? Pues ya yo creo que es algo que habla del interés y del desarrollo que ha tenido. Sí, hemos pues como todo, ¿no? Desde que iniciamos, hemos atravesado por una serie de dificultades, pues que no han sido suficientes como para detenernos. Y no seguir continuando, sino al contrario. Sabemos que nos falta mucho por recorrer,
sabemos que nos falta mucho para que este evento se siga consolidando, sobre todo en la investigación científica, que es lo que pretendemos, que tanto nuestros alumnos como nuestros egresados pues estén en esa línea, ¿no? Como tú lo comentabas hace rato, esa línea de profesionalización, pues que impacte en el contexto donde se va a desenvolver cada uno en su rama, en su deporte. Pues perfecto. Y oye, y el último, de ahorita ya nos queda, ya vamos cerrando, el último evento, es un congreso internacional, ¿no? Pues sí, ¿Congreso internacional qué trata y cuándo es? Bueno, ahorita estamos en construcción, pero bueno, ya está confirmado que lo vamos a realizar. O sea, es una primicia la que vamos a dar. Así es. Lo vamos a realizar en noviembre. Uh-huh. Decidimos realizarlo hasta noviembre, del 4 al 7 de noviembre de este año. Uh-huh. Este congreso internacional para nosotros viene a ser una parte importante, toda vez que rescatamos, ¿no? Porque anteriormente pues estábamos siendo pioneros en la oferta de congresos internacionales, pero bueno, tuvimos ahí una brecha en la que ya no lo pudimos desarrollar por ciertas cuestiones, pero bueno, hoy tuvimos la oportunidad de confirmar que se va a llevar a cabo. Está muy interesante, tenemos grandes aspiraciones, vamos a traer entrenadores de Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos algunos cubanos también que van a participar y pretendemos todavía otros que van a ser sorpresa, que pretendemos consolidarlos para el evento. El evento normalmente se hacía dentro de la escuela. Uh-huh. Hoy lo vamos a hacer en un marco de otro evento que se venía desarrollando, que era el Encuentro Metropolitano de Investigación. Uh-huh. Que era más grande que este que estamos haciendo. Uh-huh. Pero pues dada la demanda, bueno, decidimos hacer precisamente este evento, y va a ser pues prácticamente el octavo Encuentro Metropolitano en el marco del Congreso Internacional. Ajá, sí. Que va a ser, como te decía, en noviembre. Lo íbamos a hacer un poco antes, pero como nosotros compartimos las instalaciones, bueno, no las compartimos, sino que estamos a un lado del autódromo, una semana antes va a ser el evento de automovilismo. Ok. Oye, pues, ¿qué te parece si dejamos picados aquí a nuestros espectadores con este congreso internacional? Sí. Y cuando se esté acercando el evento, los volvemos a invitar para que nos platiquen todas las particularidades ya que se desarrollando este bien congreso internacional, para que vean pues la magnitud, porque además son, vamos a llamarle así, son actividades académicas pues de gran trascendencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque pues son temas que quisiera, a lo mejor quien nos está viendo, estos temas de la planificación, del entrenamiento deportivo, de todos los temas que tienen que ver con el deporte, ya son serios y tienen bastante avance científico, ¿no? Una noticia que sí les puedo dar, disculpa que te interrumpa, es que la entrada va a ser libre. Y además, pues la entrada va a ser libre. Bueno, pues esperen más información, más detalle, pero de antemano va a ser libre. Y y bueno, las actividades van a ser conferencias magistrales. Estamos planeando algunas mesas redondas. Uh-huh. Y la otra actividad importante es que vamos a desarrollar curso-taller. Y básicamente sobre las especialidades deportivas que nosotros manejamos en la escuela, desde atletismo, fútbol, básquetbol, natación, gimnasia, taekwondo, ciclismo. Vamos a tratar de abarcar la mayoría de las especialidades, pero ahí es donde digo que va a haber algunas sorpresas en los cursos talleres con algunos ponentes, como te decía, que son internacionales, que algunos ya los tenemos confirmados, y que otros estamos por confirmar, no sabemos todavía, pero espero que los confirmemos. Digo, la verdad es que va a estar muy atractivo. Ajá. Y pues mucho más porque va a ser entrada libre. Oye, pues muy interesante. Prisciliano, muchas gracias por esta plática. Al contrario. Esta es tu casa, Sportbet. Gracias. Dirección Central del Deporte. Esperemos tenerte pronto para que nos platiques ahora de ese congreso internacional. Claro que sí, aquí estaremos. Todas esas sorpresas. Y bueno, pues amigos, muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Este ha sido un programa más de Sportec, Dirección y Sentido al Deporte. Buena tarde.